You know what's crazy? They counting me out, and I ain't even get started yet. Bars! I seen friends turn to strangers. To this game, I'm no stranger. You get killed for pointing fingers. Still, I chop off your fingers. I'm too quick to slap a nigga. Need to woosah my anger. Keep on talking like Big Meech, and that's gonna put you in danger. In these streets, my shit be banging. Niggas sounding like singers. In the pistol, shit be stainless. I be drooling like painters. They could try to slow us down, but they cannot contain us. So you could try if you want. It's always one in the chain. Yo. ¿Qué está pasando, mi gente? Yo sé, I know. ¿Están levantados ahora? ¿Se levantaron? Oh, ok. No, porque yo saqué ahí un top 20 de batalleros de USA y los top 5 de batalleros en México. Oh, yeah. Hablando de la lista que hice de los 20 batalleros, you know, en esa lista también podía estar, you know, Jorge Quema, Monstruo, Trino, Maldad, o Engine Joe, you know, par de los muchachos, ¿entiendes? No, yo no lo hice para dejar a nadie atrás. Eso es mi opinión y mis 20 batalleros. You know, yo saludo a todos los batalleros y los apoyo mucho. Y ya tú sabes. You know, saludo a todo el mundo que está soportando el movimiento, pero ya tú sabes que yo voy a tener que hacer el top 10 de las ligas hispanas. Top 10. Esta es mi opinión. Ok, esta es mi opinión. El número 10, para mí, Gargantas de Plomo. Ok, saludos. Número 9, BTU, Batallas Talentos Urbanos. Esos son los poderes. Número 8, Latino Battle League. Número 7, Coliseum, yep. Número 6, puede ser entre batallas de rap o frases batallas de rap, ok? 5, batallas de maestros. Yes, esta es mi opinión. Número 4, Velorio Spiritmex. Así es que me siento. Velorio Spiritmex. Número 3, Dios Barras. Yes. Y número 2, Línea 16. Ahora, número 1. El Red Bull Oficial Gallos. Yes, número 1. Ellos son número 1. Saludo a todas las ligas hispanas, como yo siempre digo. Yo soy Variedad. Me pueden llamar Música, soy yo, TV. Ya tú sabes, si tienen opiniones, cualquier cosa, comentan, hagan lo que quieran. Esta es mi opinión. Ese es el top 10 mío de las ligas hispanas. Y como yo digo, saludo a todas las ligas hispanas que están haciendo lo que tienen que hacer. Y saludo a todos los batalleros también. Encuéntrenme en Twitter e Instagram como MusicIMTV. Y como yo digo, nos fuimos.